pide es un muchacho que tiene sed, tiene hambre, quiere campeonato, quiere ser el campeón mundial de la IWA. Y como dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Eso es así, Axel. No hay nada más cierto que eso. Axel, como tú bien mencionaste, aquí le damos, le quitamos mérito, tremendo campeón que va cargado con los mejores, con los más grandes, con los más fuertes. Pero este muchacho se despide, parte de los Naturals, desde que llegó aquí a la IWA, se apoderó de ese título mundial en pareja junto a su compañero. De verdad, lo ha defendido sumamente bien. Aunque tenga que usar lo que tenga que usar, pero independientemente de eso, es un luchador rudo, un luchador astuto, un luchador inteligente. Y no solamente eso, tiene Orlando Toledo en su esquina, tiene sed de triunfo. Y yo sé que esta noche él lleva su vista puesta en el título mundial de la IWA. Bueno, vamos a ver en este encuentro si el lema es verdad, que la sangre puede dar peso más que el agua. ¿Qué tú crees? Vamos a ver, de verdad que, pero tremenda la patada, Axel, de parte de Denny. En contra de su primo Ricky Vega, lo lleva a la cuerda, tremendo el palmetazo, se salió aquí con el árbitro. Oye, todo el mundo aquí pelea con Pelayo. Hace Pelayo, le dice fuerte roto, lo lanza contra la cuerda, rápidamente lo esquiva, lo vela de nuevo, busca el impulso y le dice que no. Oye, Ricky, oye, le dio una pescosa a Ricky. Para que respeta a su primo mayor, ahora tremendo el lance de hombro, tremendo el lazo vaquero en este momento, le repite la voz y ese lazo al pecho que hace que Denis Pella fuera de la cuerda. Pero hoy es el tema de los amigos de la lucha libre en Panamá, Colombia, Ecuador, en todo el mundo. Accedan a IWATR.TV para la sesión La Esquina de Rudo, con información precisa de lo que está pasando en la IWA, información de la Diva, concursos y mucho más en IWATR.TV. Acceden a La Esquina del Rudo. Solamente eso, Axel, tu sección está bien buena, pero toda la página está rediseñada y está bien. Estuve chequeando ahorita, me sentí bien, necesito lo tuyo, y está bien buena. La página tiene que empezar, la IWAPR.TV. Ahí está Denny Rodríguez atacando a Ricky Vega en la espalda, dándole con todo. Este muchacho tiene hambre. Mira quién está con él. Mi amigo, mi hermano, la leyenda viviente, el rey de la lucha libre, Chiqui Star. Y le está dando un cariñito. Cariñito, papá. Le peinó la frente con ese bate que lo acompaña. Mientras el árbitro Pelayo está envuelto acá con Denny Mirete. Con Denny Mirete va a ser gente con la fanaticada también, Chiqui Star. Mira, mira cómo está. Ese es mi amigo, ese es el castigo rápidamente. Y esta noche, Calle, prepárate. Esta noche ya escuchamos a Blix, ya escuchamos a Chase Stevens. Esta noche lucha por el campeonato mundial de la IWA. Esta noche Sabio Vega regresa de Panamá para enfrentarse al León de Ponce, a todo en lucha callejera. Solamente eso, Axel, sino también el Chicano se va a estar midiendo ante un activo rival. Estos dos caballeros han tenido feudo, han corrido toda la isla y esta noche se abre esa caja de Pandora nuevamente. ¡Diablo! ¡Tremendo el palmetazo! Ahí está otro palmetazo que le aplica. Está corriendo peligro rápidamente Ricky Vega, señoras y señores. Se enfrenta, como te mencionaba, el título legal del Chicano. Se enfrenta a la excelencia de la ejecución, el Diamante. El Diamante, un hombre que tiene la pegada mortal. El Diamante, un hombre que ha sido campeón en diferentes empresas. Se enfrenta al gran campeón, Grand Slam. El muchacho que también es rapero. Oye, pero ¿qué le pasa a Ricky Vega con Maduro? ¿Cómo la deje quieta? Pues es que celoso, Axel, ¿qué pasa? Y yo lo cojo perdido. Esta noche, señoras y señores, se ven cara a cara el gran campeón, Grand Slam, el Chicano y el Diamante. Igualmente que esta noche, Shane the Glamour Boy busca venganza ante el otro natural. De Andy Douglas, eso esta noche. Hemos visto lo que ha pasado semana tras semana entre los dos caballeros, como tuvo que intervenir Shane para que se hiciera justicia. Ustedes lo vieron, impacto total la semana pasada en el encuentro, que los Naturals se querían llevar la victoria con marrullería. Se tuvo que entrar de esta manera. Andy Douglas se molesta con él, le lanza el reto y esta noche se van a ver las caras en el Coliseo de Calle. Así que llega tempranito toda esa gente de Cagua, de Calle, de Sidra, de Bonito Salinas. Tienen que llegar allí. Calle, la mejor ciudad de las Américas. Y vamos a hacer el llamado rudo. Diablo, qué tremendo lazo en el pecho y la pista. Denis Rodríguez ahí a Ricky Vega, el candado. Aplicamos rápidamente con gargantilla. Llama a tu vecino, llama a tu vecina. ¿Y a quién? ¡Hasta tu madre! Esto es impacto total. Sigue el castigo de parte de Denis Rodríguez. Esta noche Calle y se acerca Christmas sin pillar. Esta noche es solamente una antesala. Pero que esto, oye, quitándose ese,
ese tape que tiene en la muñeca. Aparentemente lo iba a usar para estrangular a su adversario, a su primo. Oye, no pese a que es su primo, no importa castigarlo. De verdad que Denny ha dado un cambio. Está con esa Star Revolution Corporation, ha dado un cambio tremendo. Para sorpresa, pero el conteo no se completa. Ahí levanta las espaldas al conteo de dos. Vemos a Denny enfurecido, el muchacho que está a otro nivel. Sigue el castigo con esa garra pulchada. Vamos a la pausa y esto continúa ya muy en breve en Impacto Total. Puerto Rico, Latinoamérica, continúa Impacto Total. Ya escuchamos la entrevista de León Apolo, escuchamos la entrevista de Sabio Vega, nuevo campeón mundial en Panamá en la RXW. Felicidades allá, Sabio Vega, pero en la entrevista de Sabio Vega Soltero hemos visto lo que yo te he dicho semana tras semana. Todo el daño que ha hecho Sabio Vega, el Ayobasque, el Invader. También, señoras y señores, el abuso con Rey González, el abuso que hizo con Habana, el abuso que hizo con Ricky Bandera, el abuso que hizo con Chulde Cabotoy, con el hijo de Pelayo Vázquez, con Miguel Pérez. O sea, la pregunta es, ¿a quién Sabio Vega no le ha hecho daño aquí en la Ibulúa? Eso es historia pasada y la historia nueva comienza esta noche. Lucha callejera entre el abusador, el León de José Apolo y el señor Sabio Vega. Yo sé que van a romper el coliseo, yo sé que van a hacer estragos, yo sé que la sangre va a correr. Y eso es esta noche a las 8:30 en el coliseo de Calle. Apolo vino conmigo y esta noche Apolo está decidido, tiene una sola cosa en mente y es acabar, aniquilar. Y oye, Sabio dice que viene para Puerto Rico a defender el campeonato con todo el mundo. ¿Por qué no lo defiende con Apolo? Todo a su tiempo, Axel, todo a su tiempo. Esta noche la meta es de quitarse todas esas atrocidades que Apolo ha venido diciendo semana tras semana de Sabio Vega. Yo sé que los dos se quieren las acabar. Verdades, las se verdades. Quieren acabar, se quieren destruir, se tienen odio. Esto es un feudo personal. Esto va más allá que la lucha libre. Esto no es deporte, esto es una pelea. Por eso es que la lucha es callejera. Y sé que van a romper ese coliseo de Calle. Ahí lo prepara, se lo lleva con esa quebradera de cuello. Lo prepara Ricky. El conteo, una, dos. No se produce esta noche en Calle. Tiene que darse cita esta noche por el campeonato mundial de la IWA. El rabioso Blix, el hombre que reparte el bacalao, el rey de la montaña, defiende el título ante Chase Steven. Qué bonita barredora. Lo prepara para el conteo. Una, dos, solamente el conteo de dos. Chico glamoroso, se ve la cara ante Andy Douglas también. Eso es esta noche, en breve hora en el Coliseo de Calle. El chico ilegal, el chicano, se va a estar midiendo ante nada más y nada menos que la excelencia de la ejecución, el diamante. Estos caballeros han tenido feudo anteriormente, han corrido todo Puerto Rico y esta noche se destapa nuevamente la caja de Pandora. Y ahora mira para allá, qué bonita patada le da en la cara. Denny Rodríguez ahí ha dejado knockout a su archirrival, que lo es su primo, de Ricky Vega. Y ahora es el momento que tiene que aprovechar Denis Rodríguez. Y mira qué bonita esa patada en la cara que le aplica. El muchacho está creciendo como la espuma, te lo digo. Ese muchacho es bueno. Astuto por demás, de verdad malicioso. Su mente, yo no sé qué estará pasando en este momento. Se está enfrentando a su primo, Axel. Se está enfrentando a su primo, Ricky Vega. Ahora le falló ese sentón. Usó la cuerda como trampolín, le falló ese sentón. De verdad, pero ha venido a salir a destruir a Ricky Vega. Pero en este momento, Ricky Vega, conocido anteriormente como Macheta, ya entendía, está aplicándole. Le ha aplicado dos side suplex. Ahora el tercer suplex corrido. Le ha aplicado a Denny. Denny está maltrecho prácticamente luego de esos tres suplex. Se está creciendo Ricky, papá. ¿Qué va a acontecer aquí? Oye, le hizo la ruleta ahí de la suplex. Ricky Vega, su primo Denny Rodríguez, en mala condición. Ahora corre peligro. Pelayo le dice que lo suelte. Mira que lo bala. Estaba tocando la cuerda. Se está preparando para aplicar su llave. Señoras y señores, aquí la RB4, pero no se deja. Lo invierte, lo tiene ahora Denny. Una, dos, tres. No, no, solamente el conteo de dos. Sí, pero el árbitro no se había percatado. Denny se estaba apoyando en la cuerda y esto es ilegal, Arce. De verdad que estos muchachos, a pesar de que son jóvenes, él no es, han formado una pareja tremenda, tanto individualmente también son tremendos luchadores. Trató de aplicar su movida, pero le falló la jugada y ahora lo lanza Ricky Vega y se golpea el rostro Denny con el esquinero. Se lo lleva con el slam samoano, el sello de la casa. Una, dos, tres, se ha llevado la victoria Ricky Vega ante su primo.
este encuentro. Vamos ahora a un montaje especial que nos conlleva esta noche en Calle, donde se enfrenta Briggs por el campeonato mundial a Jason Stevens, Apolo contra Sabio Vega. Pero solamente eso hace también algo la familia Zen, el carro, el diamante, todo eso y mucho más. Eso es esta noche en Calley. Entra rápidamente Noel Rodríguez atacando a Ricky Vega. Chiqui está el maestro de la lucha libre, señoras y señores. Y ahora Ricky Vega sintiendo el castigo a manos de Noel Rodríguez, que conllevará todo esta noche a Calley. Mira como ahora Denny lo está humillando, dándole cachetadas en la cara. Le está dando con todo. Viene ahora Carlito e Irán Cuba. Vamos ahora al montaje especial de todo lo que conlleva esta noche en Calley. Así que prepárate, Calle, esta noche la acción arde. My own madness, and I'm addicted to your punishment.